La felicidad es un estado de ánimo al que todos aspiramos llegar en un momento determinado. Trabajamos para la felicidad, trabajamos para ser felices, ¿no? A veces demora mucho en llegar ese tiempo y bueno, se sigue trabajando. Son más los momentos, a veces, desgraciadamente, son más los momentos de preocupación y de tensión que el momento de la alegría, ¿no? De la felicidad. Yo le canté mucho a la felicidad en diferentes formas, así, cantarle al amor es cantarle a la felicidad. Lo que pasa es que La Felicidad es una canción donde yo resumo brevemente y con una gran simplicidad ese estado de ánimo, ¿no? Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles me parece más buena, todo es diferente gracias al amor. Pero bueno, Corazón Contento es una canción también que habla de la felicidad de sentir el amor. En definitiva, el mundo creo que se mueve sobre el eje, permanentemente el eje del amor, y lucha permanentemente contra el eje del odio. El mundo está plagado de incoherencias, de injusticias, de ese odio que de pronto vemos, que el fanatismo religioso y los lleva a inmolarse y no les importa morir, ponerse una bomba dentro de su cuerpo, de su chaqueta y ir y chocar contra algo para que mueran 200 personas. Es decir, que vivimos en un mundo violento y entonces nuestra misión, para llamarlo de alguna manera, con la música, es tratar de apaciguar un poco esa tensión, ese odio, ¿no? Cantando las cosas que nosotros cantamos. Hay otros cantantes que prefieren hacer de ese dolor, hacer un testimonio, a veces como reflexivo y como muy de rebelarse ante esa actitud de odio. Pero bueno, yo elegí cantarle al amor, y esto fue desde el comienzo mismo. Cuando yo empecé con mis canciones muy, muy divertidas, bailables, pero siempre le canté al amor. Al amor en sus diferentes expresiones, porque el amor también no siempre es el amor de la felicidad. A veces también el amor es el amor del dolor, ¿no? Así como la película Mi Primera Novia, donde digo, primer amor nunca se olvida, primer amor es el dolor, es algo de verdad. Es algo que realmente sentimos por única vez, el primer amor. Y no me ha ido mal, gracias a Dios, cantando mis canciones de amor. Algunos me han criticado por ser excesivamente optimista. Y yo digo que prefiero pecar de optimista y no de pesimista. Porque, como decía anteriormente, ya la vida demasiado dolor tiene, ¿no? Entonces es bueno rescatar el perfil positivo de la vida y traerlo aquí arriba con una melodía, con una canción, y que la gente pueda, yo tengo fe, la felicidad, corazón contento, voy cantando. Es decir, tantas canciones que yo escribí que veo que la gente canta, por un momento se olvida, ¿no? Por eso mis canciones, inclusive muchas melodías mías, se han cantado en los estadios de fútbol. Hay que gritar, señor, hay que gritar, hay que gritar, hay que gritar, señor, hay que gritar, y vamos, vamos, Cali, que tenemos que ganar. En Argentina dice, vamos, vamos, River, o vamos, vamos, Boca. Entonces, y ese, yo tengo fe que todo cambiará. Es decir, esas melodías, o aquella canción que escribí cuando hicimos la película con Libertad Lamar, que La Sonrisa de Mamá. La, 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 la. Bueno, esa melodía le han cambiado 20.000 veces la letra. En manifestaciones políticas, manifestaciones estudiantiles, en las canchas de fútbol. No sé, la misión del artista parecería que siempre está muy relacionada con la vivencia de la gente, ¿no? Lo que la gente va sintiendo, palpando, haciendo, eso es lo que nosotros tomamos y se la devolvemos en forma de canción. Yo fui un gran peleador de la vida. Yo le peleé siempre a la vida. Vaya a saber de dónde viene, porque yo creo mucho en lo que somos y en lo que fuimos. Yo creo en que hay otra vida, que venimos de otra vida, y creo que vamos a otra vida. Pero si de algo le puede servir a alguien, no lo digo en forma de consejo, porque no me gusta ponerme en consejero, pero si de alguien le puede servir, quiero decirle que la vida
está llena de obstáculos, ¿no? De vallas, de piedras, tropiezas y te caes, tropiezas. Hay que levantarse siempre, hay que levantarse. Hay que levantarse y pensar que hay que pasar ese obstáculo. Y todo es una cuestión de mente, ¿sabes? Tu mente, tus pensamientos, si tú piensas que te va a ir bien, y piensas que te va a ir bien, y piensas que te va a ir bien, te va a terminar yendo bien. Si tú piensas que estás enfermo, y piensas que estás enfermo, te terminas enfermo. El poder de la mente es un poder extraordinario. ¿Entiendes? Yo nací en un hogar muy humilde. Muy humilde. Vendía periódico por la calle. Lustraba zapatos. Hacía cuanto podía hacer para ganarme unas monedas para ayudar a mi padre. Pero yo pensaba que iba a salir. Que iba a salir adelante. Que iba a salir adelante. A los 16 años me fui a Buenos Aires. Casi escapado de mi casa. Pues yo nací en un pueblo en el norte de Argentina, pero me fui a Buenos Aires y no conocía a nadie, no tenía un documento, no sabía para dónde agarrar. Y me conseguí que un señor se apiade de mí, me dio un trabajo en un edificio, y dice, vas a trabajar conmigo, me ayudas a hacer la limpieza en este edificio y te voy a dejar que duermas en el sótano. Pero no en una cama, en el suelo. Y yo sabía que iba a salir de ese sótano, y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba todo el tiempo. Entonces la actitud de cada uno depende de la actitud que tú tengas. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes un problema? Si tú te quedas en el problema, vas a ser parte del problema para toda tu vida. Si tú piensas que hay una solución, seguramente la vas a encontrar. Entonces, nunca me quedo en el dolor, nunca me quedo en el fracaso. Y como ser humano, todo lo tenemos en ese momento. Esta ha sido mi actitud de vida y por eso peco de optimista, porque yo creo que si yo siempre, fíjate tú, yo llegué a Buenos Aires, a la capital argentina, a los 16 años, a los 18 empecé a cantar, yo a los 19 grabé mi primer disco, las críticas fueron pésimas, siempre me acuerdo, eran para deprimir a cualquiera y era para abandonar, hacían abandonar a cualquiera. Yo me fui corriendo a la pensión donde vivía, agarré la guitarra y esa noche escribí no sé cuántas canciones escribí. Cada crítica mala yo iba y escribía dos canciones más. Si yo al contrario agarraba mi maleta pequeña de cartón y ponía mis poquitas cosas que tenía y me volvía a mi pueblo, hoy estoy sentado en mi pueblo así, mirando cómo pasa la vida. Y yo dije, no. Yo me voy a subir al tren de la vida, yo quiero viajar con la vida, yo quiero ser protagonista de la vida. Y esta es la actitud que creo yo que tenemos que tener todos. Mentalmente pensar que mañana va a ser mejor. Sin olvidarnos cada día cuando nos levantamos, que es una cosa fenómena levantarse, es una cosa maravillosa levantarse. Y no nos damos cuenta. Y nos levantamos y va, está apurado, enojado, está, y nos vamos. No, hay que levantarse y lo primero que hay que decir, gracias a Dios. Decir, gracias, me levanté. ¿Sabes cuánto te das cuenta de eso? Cuando no te puedes levantar. Entonces, digo, todo esto son cosas que no las digo desde un libro que leí, no las digo desde la conferencia que escuché, las digo desde mi propia vivencia. Yo vivo con ese espíritu positivo. Y gracias a Dios, aquí estoy y han pasado muchos años, ¿no? De que empecé a transitarla y a vivirla. Sí, bueno, yo escribí mucho sobre ese pasado mío. Yo escribí mucho. Pero no escribí nunca con resentimiento. Nunca escribí enojado, ¿no? Por lo que no tuve. Más bien. Escribí a la gratitud, el agradecimiento a Dios, a la vida, a la gente, por lo que sí después tuve, o por lo que sí yo creía que iba a tener, porque como te digo, si tu mente tiene que siempre estar programada en positivo, voy a ir adelante, va a salir bien, voy a hacer esto, va. Yo iba a dar una prueba y yo decía, me va a ir bien, yo vendía café, fíjate, yo vendía café en la puerta de una radio,
estaba paradito ahí, yo un muchachito de 16, 17 años. Y llegaban los artistas, y yo me veía en ese artista. La gente los aplaudía cuando llegaban. Y yo me veía, yo decía, yo voy a ser como ese señor. Yo voy a llegar así y la gente me va a recibir. Yo voy a ser ese señor, todo el tiempo. Así que bueno, digo esto humildemente para los chicos jóvenes. No bajen los brazos. Nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Alguno interviene para ayudarte a acomodar algo, para ayudarte a llegar a... Pero depende siempre de ti, depende de ti. Y hay que prepararse, este mundo es un mundo exigente, es un mundo que demanda conocimiento permanentemente, mucho más ahora esta era de la tecnología es apabullante. El mundo se achicó, el mundo es pequeñito, porque tú te entras en la internet y navegas, ¡pum!, y vuelas por... ¿no? Es como casi ya como tu propia imaginación. ¿Cómo será este mundo? Y hago así y me aparece en la pantalla. Y como dicen los chicos, yo me pongo a chatear todas las noches y chateo con fulano. Imagínate. Tienen todo y lo tienen que aprovechar. Y hay que prepararse. Hay que estudiar, hay que sacrificarse. Sin sacrificio tampoco llega a nada. Porque no es una cuestión de yo pensar todos los días, no, a mí me vi bien y me quedo. ¿Entiendes? Para triunfar en la vida primero hay que levantarse. No quedarse así, recostado esperando que venga el triunfo a buscarte. Hay que levantarse. Y hay que buscarlo. Y hay que pelearlo. Con este pensamiento, ¿no? Positivo. Pero hay que buscarlo, hay que pelear. No, para nada. Porque también hay... tú trabajas para eso, ¿entiendes? Si llega tu tercera edad o tu tercera adolescencia, si quieres, porque uno en el corazón, en el fondo, siempre tiene que sentirse joven, y no has construido un mundo a tu alrededor que te haga sentir bien, te vas a sentir pésimo, seguramente. Yo tengo mi familia. Un día me enamoré, gracias a Dios me enamoré bien, de una gran mujer, 6 hijos, y ahora tengo 6 nietos. Y yo tengo un lugar donde les hago, pongo árboles, digo, esto le va a dar sombra a mis nietos. Y ya los veo jugar a los niños, y esos 6 niños, no 6 hijos, 6 nietos. Entonces yo ya me veo sentado un día así, digo, en la tercera edad, como tú dices, hay que quedarme ahí y verlo jugar, y que venga y te abrace, ¿no? Esa es la gran obra de tu vida. Lo otro es importante, pero siempre va, viene, eso está siempre. Esos chiquitos son la prolongación del camino que un día empecé a andar yo. ¿Entiendes? Y entre ellos y yo, seguramente quedará una luz encendida, aunque se apague la propia vida, aunque se vaya, ahí está, va a quedar esa luz encendida. Porque ellos son la prolongación, ellos son la gran obra que tú has dejado. Yo lo veo, este tiene un gesto mío, el otro tiene una cosa, es decir, todos tienen algo. Y yo quiero que hagan su vida y que les tienen que ser libres. Pero son una gota de sangre tuya, ¿entiendes? Que queda y ellos la van a seguir regando a lo largo de su historia. El peor día que yo recuerde hasta ahora de mi vida realmente fue, nosotros éramos 6 hermanos, 5 varones y una niña, y yo amaba a esa criatura, amaba a esa niña. Y yendo al colegio a los 9 años, la atropelló un auto y la mató. Yo ya estaba en Buenos Aires. Y no llegué ni siquiera a verla. Porque cuando llegué tarde y ya tuve que ir al cementerio. Esa noticia fue el peor día de mi vida. Esa noticia no, hasta ahora me pesa. Me siento
es como una cosa de hasta una culpa, ¿no? No haber estado ahí en el momento cuando ella cruzaba la calle, qué sé yo. Ese sí es el peor, lejos el peor día de mi vida. El mejor día de mi vida, tal vez sea yo cuando nació mi primer hijo. Podría decir cuando me casé con una mujer que es una mujer estupenda, una mujer que me cuidó, que me comprendió, porque la vida nuestra es una vida muy loca, es una vida que si no encuentras una mujer que entienda un poco esto, te deja rápidamente, porque nos vivimos como gitanos todo el tiempo. Yo me casé y me fui a hacer una película con Rocío Dúrcal a España y la dejé, ¿entiendes? Y después, bueno, ves la película y te estás besando con otra mujer, no sé, tienes una mujer que tiene una gran capacidad de comprensión y tiene que ser muy inteligente. Y eso me pasó, encontré a esa mujer. Yo podría decir que fue ese día. No, yo creo que el día fue en la que los dos, de esa semillita de amor que pusimos cada uno, nosotros nació esa criatura que fue el primer hijo que tuvimos. O sea, ese día fue una emoción enorme, ¿no? Porque yo lo vi nacer, ¿me entiendes? Compartí todo ahí y lo agarré ese chiquito y no podía creer que era una parte mía, ¿no? Y bueno, después vinieron 5 más, que son 6, y como te decía anteriormente, después vinieron los nietos, que ya son 6, espero que sean mucho más todavía. No, la fama siempre tiene que ser una consecuencia, no tiene que ser la causa. La causa debe ser el trabajo, la causa debe ser prepararse, ¿entiendes? Y la fama es una consecuencia, viene después. Si te has preparado y has luchado y has luchado y has luchado, bueno, vendrá la fama. Pero tampoco es como dice el tango aquel que la fama es puro cuento. No, la fama es una cosa, es una recompensa importante del trabajo y del sacrificio. Pero se va, es efímera también, ¿entiendes? Y cuando llega, te llega como en un vaso, en una hermosa copa de vino, ¿entiendes? Tómala despacio. No vaya a ser que si te la tomas de golpe te marees. Entonces, tienes que aprender a saborearla.